nada, seguimos la ruta. Y nada, este es Villarluengo, pueblo de la Silent Route. Tú ves, la otra vez que estuve por aquí, no me dio tiempo en pasar y entrar en los pueblos. Hasta luego. Hola. Y parece que el tiempo en estos pueblos se ha detenido, ¿eh? No se oye nada, una tranquilidad, una paz absoluta. Y interrumpida por el ruido de mi motor, del forastero que ha venido a captar los secretos de Villarluengo, de Teruel. Estamos en la Silent Route y ya la próxima parada me da a mí que va a ser en los túneles de Pitarque. Y en Pitarque, que ese tiene que ser otro pueblo despoblado, ¿no? Lo siguiente. Puerto de Villarluengo, 1130 metros. Pues mira, el primer coche que me cruzo en toda la ruta, ¿eh? Antes me he cruzado, la verdad, dos camiones. Y mira, aquí está el río Pitarque y aquí vamos a coger el desvío a la izquierda. A la derecha se va a los órganos de Montoro y directo al mirador de la Silent Route, monumento a la Silent Route, y por aquí vamos a los túneles de Pitarque y a Pitarque. Bueno, y justo aquí, no sé por qué, pero se me apagó la cámara principal con la que grabo el audio, así que no tenemos audio. Pero casi que mejor, porque así os dejo contemplar este pedazo de paisaje en silencio, como debe de ser, en una ruta del silencio. Conmigo.
pararse aquí para hacer la típica toma de yo pasando con la moto dentro del túnel, ¿verdad? Pues puse la cámara 360 en el trípode, me fui a por la moto y mientras estaba dando la vuelta, el viento me tiró la cámara. ¡Adiós! No tenía protectores, por lo cual una de las dos lentes 360 impactó de lleno contra el suelo, provocando un buen rayón que hacía imposible cualquier toma con esa lente. Bueno, aquí estáis viendo mi cara de satisfacción. Estaba en el segundo día de viaje y me quedaban todavía otros 7 de grabación, porque de aquí me iba a Cantabria y luego a los picos de Europa. O sea, que ya me encontraba con una cámara menos y la cámara más importante, la 360, porque era la que usaba como cámara principal de grabación. Así que tenía que encontrar un plan B para poder grabar mi viaje. Pasada de sitio, ¿eh? Pues al final lo que hice fue colocar la cámara 360 en el palo selfie que tenía detrás. Al final solamente tenía una lente jodida, la otra estaba bien, así que podía grabar con esa lente y mover la otra cámara en el casco para obtener una toma subjetiva. Así tenía yo mis tres cámaras funcionando y dándome esas tres tomas que voy alternando en todos mis vídeos. ¿Verdad que os habéis dado cuenta? Wow. ¡Qué pasada! Si queréis saber más de cómo grabo mis vídeos y de qué material uso, dejadme un comentario. Si noto un cierto interés, haré un vídeo sobre todo el proceso de grabación. Esto me recuerda las hoces de Vega Cervera en León. Que tengo un vídeo por ahí y aquí arriba tengo el enlace. Hasta ahora no os he contado bien el recorrido que estoy haciendo, así que os lo explico ahora mismo. En realidad aquí nos hemos salido de lo que es el track principal de la Ruta del Silencio, que os recuerdo son nada más que 63 kilómetros. Aquí estamos ya explorando el geoparque de Maestrazgo, en la provincia de Teruel. Desde Pitarque hemos cogido la carretera que va a Aliaga y que nos hace disfrutar de esas curvas que tanto nos gustan a los moteros. Largas, rápidas y con asfalto en perfectas condiciones. La verdad que no se puede pedir más. Doy gracias a Dios por haberme permitido disfrutar de ese día, porque me lo estaba pasando como pocas veces en mi vida motera. La verdad es que suelo ir en grupo la mayoría de las veces, pero solo y a mi bola es cuando disfruto más. El parque fluvial del Guadalope, según pone un cartel ahí. Y nada, antes en los túneles de Pitarque quería hacer una toma de yo pasando por los túneles. Entonces dejé la cámara en el trípode, la cámara 360, la que llevo aquí. Me fui
Y dije, voy a hacerlo rápido porque hay viento y vamos a ver si se vuelca la cámara. Y efectivamente, la toma no salió. En cambio, salió una bonita rozadura aquí en la lente, lo que la hace prácticamente inusable. Y estamos al segundo día de viaje. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. No será la primera lente 360 que se raya. Lo bueno es que está solamente en esta parte, la parte detrás está intacta, así que podré enfocar hacia adelante sin que se note nada. Y para atrás, pues se utilizará esta parte. O eso es lo que me creo yo. No estoy muy convencido del resultado. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora voy a ver si cojo un poco de agua. Que aquí hay una fuente. Y aquí está la botella del Silver Reader. Vamos a dirección el Jube, creo que se pronuncia, el Jube. Perdona si me he equivocado. Vamos al mirador de monumento de la Silent Route, la ruta del silencio. Ah, mira qué bonito. Aliaga. Precioso. Y faltan unos 40 minutos, 30 kilómetros para llegar allí, a ese punto. Y ese será el punto y final de esta ruta, de la ruta del silencio. Han tenido que reforzar con hormigón. Madre del amor hermoso. Qué preciosidad, ¿eh? Esto es lo que me gusta a mí. Desfiladero. Central abandonada, evidentemente. La central térmica de Aliaga se construyó en 1949. En su época, se trataba de la más importante y moderna central térmica de España.
Sin embargo, la producción de carbón de las minas de la zona pronto se vio insuficiente para la demanda de la central. Comenzó entonces el transporte por carretera de carbón, procedente de otras cuencas turolenses, aumentando considerablemente los costes de producción eléctrica. Así que terminó abandonándose. Vámonos, que el calor aprieta. Perdón. Silent Route, señores. Os estoy enseñando las maravillas de la Silent Route y del Geoparque de Maestrazgo. Sitio totalmente recomendable para ir en moto. Señores, toca colocar la pegatina. Vamos a ver dónde la ponemos. Que aquí hay un montón y no hay sitio. Vamos a ver si hay alguna que reconozco. Y aquí está, una pegatina de italiano modelo. Señores, este es el final de la ruta aquí en el monumento Silent Route y nada, hasta aquí hemos llegado. Este es el segundo vídeo que hago sobre la Silent Route. El primero te lo dejo ahí arriba y nada, si te ha gustado este, déjame un comentario, un like y suscríbete a mi canal porque me ayudas. Y desde aquí cerramos. Adiós.